Víctor Espínola, bienvenido a Enciestados. Qué lujo para nosotros tenerte. Adelante, por favor. Es un privilegio inmenso tenerte. Enseguida vamos a empezar la nota con él. Pero antes, Juliana les va a estar contando algunos datos de la biografía de Víctor Espínola para que lo conozcan mejor. Pasar un poco la biografía, un poco de la historia de nuestro invitado especial, que realmente nos acaba de deleitar con nada más que un instrumento tan patriótico como el arpa. Estamos hablando de Víctor Espínola. Como ya vieron, él es arpista, es embajador artístico cultural del Paraguay en el mundo. Es más, presentará un concierto nada más y nada menos que también con un cortometraje de su vida como artista, con sus diferentes composiciones, y va a presentar un sencillo grabado en California. Luego de recorrer increíbles teatros durante el año pasado, entre ellos el Teatro Aspendos en Turquía y la oportunidad de ser telonero de Plácido Domingo, Espínola sigue cautivando con su prodigioso manejo del arpa, con interpretaciones que fusionan diferentes estilos. Él también recientemente fue parte del Festival de las Artes en el Parque Epcot Center de Disney en Miami, con motivo de la celebración número 50 del aniversario del Walt Disney World Resort. Además, en esa misma ciudad fue artista invitado a la fiesta de matrimonio de Nadia Ferreira y Mark Anthony, nada más y nada menos, y tuvo la oportunidad de compartir con estrellas como Vin Diesel, quien le prodigó con elogios por su interpretación. De esta manera, entonces, Víctor Espínola va cursando este año, del que ya anticipó que se vienen muchos anuncios importantes. Gracias, Julie. Impecable este resumen, y ahora sí, darte la bienvenida, Víctor. Gracias por visitar Enciestados. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Un placer, la verdad, estar de vuelta en Paraguay. ¿Qué año tuviste, Víctor? Sí, sí, bien. Estuvimos bien ocupaditos todo este año y siguen más cosas este año, así que se vienen muchísimas más cosas muy lindas, muy hermosas. Empezó movido, ya llegamos a la mitad del año y se vienen muchos lanzamientos más. Contanos un poquito qué te trae a Paraguay y cuáles de todos estos proyectos que Juliana nos mencionaba son los más inmediatos dentro de tu carrera. Bueno, regresar a Paraguay siempre para mí es un retorno a lo que es nuestras raíces y conectarme un poquito de vuelta con lo que es, porque viajo tanto que hace poquito hicimos, que lo lanzaron hace poquito, Jaime Sacher y Wemi Urbana lanzó un tema, San Juan Ara, que fui parte del proyecto, y con eso me vengo a empapar yo a Paraguay siempre, ¿no? Para regresar y retornar a mis raíces y empaparme un poquito para llevar a Paraguay conmigo por el mundo, y así siempre vengo, ¿no? Pero ahora vengo para... estamos planeando un concierto. Hoy pactamos una fecha que todavía no lo sabemos, pero va a ser en septiembre, ¿no? Bien. Entonces, pero la fecha exacta todavía no lo sabemos, pero para eso vengo. Y otras cositas que están sucediendo que próximamente lo vamos a anunciar también.